Hola a todos y todas, hoy os traigo el reto de estanterías a cero. Ya lo había empezado el año pasado con unos 60 libros más o menos. Ahora me quedan en torno a 20, creo que no llegan. Pero bueno, quiero hacer una actualización y también para proponerme para este año 2018, enseñaros los que tengo pendientes y esperar que se acabe. No sé si sabéis en qué consiste. El de estanterías a cero consiste en conseguir llegar a cero en tus pendientes. Yo os digo, conseguí reducir y este año espero pasar de estos casi 20 libros pues a lograr tener solo entre 2, 5 como mucho. Y bueno, los libros que tengo pendientes son tres de una amiga, que uno ya lo empecé a leer y el resto son míos. Bueno, mío tengo la tercera parte de Amor y Virtud, que es Verdad y Perdón, que espero leérmelo este año también. Tengo Harry Potter y el prisionero de Azkaban, de J.K. Rowling. Este seguro que me lo acabo en este mes de enero porque es una lectura conjunta. También tenemos El diario secreto de Ana Bolena, de Robin Maxwell. A ver, El club de los viernes, de Kate Jacobs. Lo que no está escrito, de Rafael Reich. Bueno, os los voy enseñando así un poco deprisa. También tenemos No digas nada, de Brad Parks. La negra historia de Jimmy Mortimer, de David Lafuente. Asesinato en directo, de Mary Higgins Clark. También tenemos el de Mouse, de Art Spiegelman. El resplandor, de Stephen King. A ver, tenemos Materia Oscura de Blake Crouch, perdón. A ver, que voy apartando, que estos os quedan sin después. Tenemos también Hollow Pike de James Dawson. La Viuda Negra de Daniel Silva. El Cuento de la Criada de Margaret Atwood. 8 de Rebecca Stones. Y luego tengo por aquí, estos son los de una amiga, la segunda y la parte, tercera parte de Divergente. Os enseño aquí la segunda y la tercera porque os quiero enseñar ahora los que estoy leyendo. Y entre ellos está la primera parte de Divergente. A ver, llevo poquito leído, unas 40 páginas. Luego también tengo empezado Los hijos de Adán, de Vargas García Sáenz, que es la segunda parte de una trilogía. Como veis, ahí llevo un poquito más. Y también tengo empezado, que no tengo la funda, pero bueno, os lo enseño, El fuego invisible de Javier Sierra, que ahí ya llevo más. Creo que me quedan menos de 100 páginas para acabarlo. Y bueno, todos estos son los libros pendientes que tengo para el reto estanterías a cero. No tengo más. Espero acabar, nos veremos en una próxima actualización a ver qué tal lo llevo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales.